Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Y cuanto más de lado a lado vas, te caes y te hieres, levántate que puedes mucho más. Buenos días, muy, muy, muy buenos días. Les saludo con mucho cariño esta mañana, Día Internacional de la Planificación Familiar. ¿Cómo amanecieron todos? Ojalá que bien y de buenas. Estoy transmitiendo a ustedes a través de la 1470 Grupo Fórmula. Hoy es cumpleaños de Pupi. Le mandamos un abrazo y un beso. Felicidades, Pupi. Que lo pases muy bien ahora y siempre. Le está tomando un merecido descanso. Ya lo veremos para felicitarlo porque ya regresa al salón, creo, estos días, este fin de semana. Bueno, pues traemos un super programa. Hoy es día de Margarita Chávez, Margarita naturalmente. Es día de platicar de las enfermedades raras en México. Estará con nosotros David Peña Castillo. No se pierdan su colaboración. Él es presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, presidente del patronato de proyecto Pide un Deseo México. Y también quiero platicarles que hoy Claudia Cervantes, esta magnífica actriz y escritora, sacó su nuevo libro Amor in Vitro, en donde nos comparte toda su experiencia de cómo decidió embarazarse, cómo fue todo este caminar hasta que ahora ya tiene a su criatura hermosísima, pero quiere compartir con muchas personas la situación de sobre todo con muchas parejas que necesitan o quieren tener un bebé, y también con muchas mujeres que deciden, como ella, desde la soltería, ser mamás. Está muy interesante el tema, el libro también. Apenas se va a presentar la próxima semana y entonces yo voy a tenerlo como una enorme primicia, este libro, y estará con nosotros aquí, gracias a la magia de esta tecnología. Tendré cerquita de mí a mi queridísima Claudia Cervantes. Hoy también voy a recibir a Mari Carmen Gómez Cano, directora de MGC Servicios Turísticos. Vamos a hablar de vacaciones en México, porque México es precioso. Hay que saber tomar rutas agradables. Dicen, para donde agarres es precioso, no, pero si lo llevas ya planeado es mejor. Así que Mari Carmen Gómez Cano estará con nosotros en un rato más. El ingeniero Alberto Hernández Unzón, para que nos hable de cómo estará el clima. El doctor Leonel Fierro, nuestro dermatooncólogo de cabecera, va a hablar de la piel del adulto mayor en este mes de agosto, que lo dedicamos a ellos. También la maestra Salma Gómez, bióloga, responsable del programa de visitas guiadas del Jardín Botánico, estará en La Mujer Actual. El programa está muy salpicadito, muy sabroso, y ya estamos listos para cantar. Lalo, ¿ya estás listo? ¿Ya afinaste? La, 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 la. Venga, todos vamos a darle la bienvenida a Margarita Naturalmente. Margarita Naturalmente. Mi Margarita chula, bienvenida al programa, como siempre, ya te estoy viendo. ¿Y cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Sí, aquí listísima para conversar con ustedes. Y fíjate que hoy tengo mucha conversación de varias personas, comentarios sobre la depuración de hepática con los limones. Katia Vargas, en dos mensajes diferentes, en uno me dice: hola, buenos días. ¿Puede compartir la limpieza del hígado con limones? Y luego hace un comentario: ¿cada cuánto tiempo se realiza la depuración hepática con limones y con qué complemento mi tratamiento? Y por otro lado, Lupita Said, ella dice: buen día, padezco de colitis nerviosa. Hice el tratamiento de limones, pero solo por 2 días, porque empecé a sentir ardor en el estómago y náuseas. Mismo lo dejé. ¿Qué puedo hacer? Bueno, miren, fíjense bien. Primero vamos a empezar a decir cómo es este tratamiento de limón integral. Es una depuración hepática con limón integral.
Esto consiste en que vamos a utilizar los limones de semilla. Si no lo consigue, también el otro puede servirle, pero que sea verde, que el limón esté bien verdecito. Entonces, ya lavadito, lo cortamos en trozos, un limón, y lo ponemos en la licuadora. Fíjese bien, puede ser con un poquito de agua y le puede agregar alguna fruta a su gusto para suavizar el sabor. Puede ser manzana, melón, la fruta que usted tenga a la mano. Lo licua y va a quedar como un purecito, y eso se lo toma en ayunas. El primer día puede tomar primero agua si gusta y luego ya un limón licuado. Al siguiente día van a hacer toda la misma operación, pero con dos limones, luego tres limones en el tercer día y así sucesivamente hasta cinco limones en el quinto día. Como aquí nos dice Katia que ella es sensible de su estómago por la colitis nerviosa, fíjense que aquí yo le diría a Katia, primero trata la colitis. ¿Cómo? Con el extracto de hojas de guayabo. Sí, 20 buenísimo. Gotitas en agua tres veces al día, y cada vez que te lo tomas, dos tabletas de Gastro Plus, que por cierto ahora ya se llama Gaso Plus por cuestiones técnicas, tuvimos que cambiar el nombre y se llama Gaso Plus, pero es la misma fórmula maravillosa. Entonces así lo tomarías, Katia, las 20 gotitas de extracto de hojas de guayabo en agua tres veces al día con las dos tabletas de Gaso Plus, esto antes de los alimentos, y después en algún momento del día una vez hierbas suecas, y verás, con eso te corriges lo de la colitis nerviosa. Y luego ya hagan este tratamiento del hígado. ¿Cada cuándo se debe hacer? Pues en realidad una vez al año, máximo dos veces al año, yo le diría, no necesitamos más. Y aquí, como me dicen, ¿con qué complemento mi tratamiento? Pues lo ideal sería, cuando estemos haciendo la depuración del hígado, complementarlo con el hepatónico y el cardomariano, que son los regeneradores hepáticos, hepatónico y cardomariano. En gotitas, ¿verdad? 20 en gotitas de cada uno. Son 20 gotitas de cada uno juntitas en agua tres veces al día. Puede ser antes de los alimentos, ayuda mucho porque pues en el estómago vacío los recibimos mejor y tiene mejor función. Entonces, el hepatónic y el cardomariano no lo dejen de tomar hasta que se terminen todo el frasquito. Yo les diría que depuren su hígado y fortalezcanlo una vez cada seis meses, o sea, dos veces al año, tomándose un frasquito de hepatónic y cardomariano. Y así estamos siempre, pues, depurando y regenerando nuestro hígado. O lo hacen como lo hago yo, una vez al día me los tomo, todos los días. Porque el hígado es un órgano que tiene tantísimas funciones, es el laboratorio del cuerpo, tiene que hacer tantos trabajos, y cuando no está bien, lo resentimos muchísimo. Fíjense cuántas cosas pueden suceder por un hígado que no está funcionando correctamente. Mucho cansancio, agotamiento, mal humor, por supuesto, mal aliento, pero no solo mal olor de nuestra boca, sino el cuerpo entero, porque el hígado pues está directamente involucrado con la limpieza de nuestra sangre, la depuración de toxinas y todo lo demás, muchos problemas digestivos, mucho cansancio, sobre todo después de los alimentos. Terminan de comer y se quieren tirar al piso del cansancio porque el hígado está teniendo problemas para hacer el proceso digestivo y demás. Entonces, por eso hay que estarlo siempre cuidando, pero fíjense bien, antes de extractos, antes de cura de limón integral, antes de todo, es que comemos, porque luego cada cosa que bebemos en su plato, que madre mía, el pobre hígado, ya lo veo con la carita esa de la imagen que hay de ¡ah! Ya me va a dar eso otra vez. Sí, cuídenlo mucho, cuiden su salud, porque ya sabemos que es lo más valioso del mundo. Oye, Margarita, y si después de comer se quieren tirar al piso, como tú dices, se quieren acostar, pues acuéstense del lado izquierdo, ya que comieron saludablemente. 10 minutos recostarnos después de los alimentos, 10 minutos sobre nuestro lado izquierdo, eso ayuda muchísimo a todo el proceso digestivo
y a que nos sintamos mejor y asimilemos mejor los alimentos y nos recuperemos. En las películas, yo no sé si ustedes recordarán o habrán puesto atención, cuando salen los del Imperio Romano, ellos sabían muy bien, vean cómo estaban todos recostaditos del lado izquierdo, después de que se habían dado aquellas comilonas, bacanales, en aquellas esteras, todos recostados, comiendo sus uvitas o tomando X cosa, algún aperitivo. Pues sí, esa es una enseñanza, de hecho, que también los lamas, los monjes en los monasterios de la India, del Tíbet, tienen esto como parte de su, pues, de su día a día, de sus disciplinas, recostarse 10 minutos sobre el lado izquierdo. Puede ser a la hora que sea, pero sobre todo después de los alimentos. Después de los alimentos. Y nos muy dice, bien, déjenme leerles esto, Hilda Cerecero, qué linda. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, Hilda. Saludos, dice, ojalá Monterrey. Ojalá pusiera un centro naturista acá, principalmente para la limpieza de colon. Pues es así, que te la debo, pero para los productos todos te llegan hasta Monterrey. Hilda, querida, y dice que utiliza los productos y sobre todo las hierbas suecas le han funcionado muy bien. Bueno, vámonos al corte, regresamos con más Margarita Naturalmente aquí como todos los miércoles y los domingos también por Telefórmula. Regresamos. Margarita Naturalmente. Traigo hierbas santas. Seguimos aquí en La Mujer Actual con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, y siempre les invito, por favor, no pierdan la oportunidad de trabajar con su salud. Lo hacemos de la mano de Margarita. Ella está aquí al aire los miércoles, afortunadamente, los domingos también. Y les quiero decir que una forma de tener a Margarita cerca todos los días, ahora sí que 24/7, es a través de sus libros. Este, La Salud como Camino, es mi Biblia, créanme. Lo consulto a la menor provocación y cuánto me ayuda a ocuparme en mi salud, a ocuparme en mi bienestar. Este es una de mis recomendaciones más importantes el día de hoy. Tengan La Salud como Camino, medicina natural para cada enfermedad. Igual que el de nutrición vegetariana que tienes ahí a tu lado, Margarita, remedios caseros, belleza al natural, todos sus libros. Una forma fácil, si tú tienes una tienda supernaturista cerca de ti, porque hay tiendas supernaturistas en toda la República Mexicana, ahí están sus productos y sus libros, ¿verdad, Margarita linda? Por supuesto, en Supernaturista, en 100 tiendas en la República Mexicana, como bien lo dices, en muchas de ellas, con una góndola especial donde están concentrados todos nuestros productos para que fácilmente los ubique. Las que no tenemos esta góndola especial, pero nos va a encontrar distribuidos en los anaqueles Supernaturista, muy cerca de usted. Y también les recuerdo que en las tiendas de productos orgánicos y restaurantes orgánicos de Green Corner, que solo se encuentran en la Ciudad de México, también encuentra la línea de Margarita Naturalmente. Excelente. Bueno, y mi recomendación siempre es entrar a la página margaritanaturalmente.com. Recuerden, margaritanaturalmente.com. Allí toda la información, investigaciones recientes de Margarita. Es una página interactiva muy importante, gratuita, por supuesto, y desde allí vayan a donde dice productos para que conozcan la línea completa de productos Margarita Naturalmente y hagan sus pedidos. A mí me gusta mucho, mire, me da confianza. Bueno, fíjense, para que los productos de Margarita lleven su nombre, quiere decir que ella está diciendo, esto nos sirve a todos. Y de verdad empiezas a probar, ahí ves cómo se llama el producto, también puedes ver claramente de qué está hecho, cómo se toma, por cuánto tiempo, toda la información detallada, margaritanaturalmente.com, y también desde ahí puedes hacer tu pedido, o bien desde los teléfonos que te voy a mencionar, 800-831-1425, 800-831-1425, y para la Ciudad de México, 5555-141785, 5555-141785, y 5555-258741. 5555-258741. También Margarita pone a tu disposición un WhatsApp para que escribas
la duda que tengas, el comentario o solicites productos al 777-142-9984. 777-142-9984. A estos mismos teléfonos pueden pedir informes si ustedes gustan sumarse a la fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente. De verdad, es un buen negocio que pueden ustedes hacer paso a paso, y eso va para personas de cualquier edad. Es muy fácil vender tus productos, Margarita. ¿De veras? Y es una gran oportunidad, Janet, porque cuando tú te integras a nuestra fuerza de ventas, el primer beneficio que recibes es que ya todo lo que obtienes para ti y tu familia, recibes un gran descuento. Esa es la primer ganancia. Como los productos funcionan, te respaldan siempre, te ves bien, te sientes bien, en automático quieres que tu prima, tu tía, tu abuelita, tu hermana, que todos se mejoren y los utilicen. Así que el negocio se va haciendo, creciendo, digo yo, como una bolita de nieve, que un empujoncito y él va ahí adelante, adelante. Y es ganar, ganar en economía, en bienestar y en salud. Pidan informes y ya, por favor, únanse a esta fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente. Tomen agua, agua alcalina es mi recomendación, y de preferencia que sea Jim Water, que tiene el sello Margarita Naturalmente, y eso es pura calidad. Hay presentación de 600 mililitros, muy fácil de llevar a cualquier lugar. También hay presentación de un litro para que toda la familia tome agua alcalina y de verdad mejore su salud. Dice Margarita, en un ambiente ácido, enfermedades. En un ambiente alcalino, salud. Tomen agua alcalina. Recuerden, Gem Water, que está a la venta en todos lados. Ah, y los centros naturistas Margarita Naturalmente, recuerden que están muy bien distribuidos aquí en la Ciudad de México. En el sur, Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a 3 cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 55-1741-8593. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, enfrente de Sears de Plaza Linda Vista, en donde está la parada del Metrobús Politécnico Nacional, la estación del Metro Linda Vista. Teléfono 5591-306247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la colonia Roma, ya sabes, Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-083378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, el nuevo, que está en Calzada de Tlalpan 4912, esquina La Rosa, en la colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, a 5 cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes, y a 5 cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de Hospitales. El teléfono, el mismo que tú conoces, 5555-11-6499. En todos estos centros naturistas, la mejor atención y los mejores servicios. Ya sabes, nuestras consultas de herbolaria y nutrición, importante, pueden ser presenciales o a distancia. Y ahora Margarita está teniendo a muy, muy buenos terapeutas en sanación pránica, que me parece muy importante. Margarita, cuéntale al público. Sanación pránica y biomagnetismo es una manera de trabajar las enfermedades energéticamente, lo mismo que constelaciones familiares. Sabemos que todas las enfermedades empiezan primero en el campo mental, luego influyen en el campo emocional, y finalmente, si no se atiende esto en esa etapa, se somatizan y ya se hacen enfermedades físicas. Entonces, si de verdad queremos salir de nuestros problemas de salud y tener una vida sana, porque tener una vida sana no es nomás no tener dolor hoy, no, es que estoy bien, mi cuerpo está bien, mis órganos funcionen bien. Para llegar a eso, si es que no estoy ahí, tengo que trabajar la parte mental, emocional y física. Y por eso ofrecemos también estas terapias, Janet, biomagnetismo, sanación pránica, constelaciones familiares, más las consultas ya directamente de herbolaria y nutrición, ya para trabajar la parte física. Y por supuesto, ahí les dan la alimentación que van a seguir, que todo eso es importante.
Por supuesto. Así que acérquense. Y también en los centros naturistas, bueno, me encanta anunciar a la reina de las terapias, la hidroterapia de colon, que tienes con el mejor, los mejores aparatos, la mejor tecnología, cero olores incómodos. Bueno, yo hasta me duermo, Margarita. Sí, no, es algo muy privado, muy higiénico, con mucho cuidado se hace, y más o menos en una hora logras realizar una limpieza profunda del colon, de esta área tan delicada que ahí se fragua la salud o la enfermedad. Un colon sucio, lleno de desechos de toda una vida. Las personas que evacúan a medias todos los días, que siempre sí evacúan, pero un poquito y una parte se queda rezagada. Eso que se queda rezagado se va petrificando literalmente y adhiriendo a las paredes del intestino, del colon, y ahí se van formando la diverticulosis y pozos de infección literal que están continuamente autointoxicando al cuerpo, y de ahí se generan todo tipo de enfermedades. La hidroterapia de colon tiene un valor tan grande en el beneficio. La verdad, el costo es mínimo, una hora y media más o menos que va a invertir en el total del proceso, y el resultado es maravilloso. Pida informes, por algo le llamamos la reina de las terapias. Y sales y te compras tu kombucha y vas tomándote tu kombucha para ayudar crear a formar un nuevo microbioma, ya un microbioma saludable. Así es. Margarita, ¿en Guadalajara en dónde estás? En el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerden que en la Ciudad de México también nos encuentra en Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Gracias, Margarita. Síguele, síguele. Cecilia González dice: hola, Margarita, me da mucha sed y me fui a checar la glucosa y estoy en 96. ¿Me puedes ayudar? Mira, Cecilia, en primera les digo que entre 90 y 120 está considerado normal, una glucosa normal. Entre más abajo de 100 estemos, mejor. Así que tú estás muy bien. No nos dices qué edad tienes, pero fíjense que yo siempre les he recomendado, y créanme que así lo hago yo, que en la herbolaria, por ejemplo, Cecilia, vamos a pensar que en tu familia hay muchas personas que tienen problemas con la glucosa. Una vez al año tómate la tronadora y la hierba del sapo, igual un frasquito, y con esto estás ayudando a que vaso, páncreas estén funcionando muy bien y que tú nunca llegues a ese problema. Y por supuesto, siempre lo primero es irnos a la alimentación, ¿verdad? Nunca podemos olvidar eso, sea cual sea el problema de salud que queremos tratar o prevenir. La alimentación es el primer paso. De hecho, si supiéramos comer correctamente toda nuestra vida, ni tendríamos que estar haciendo este programa, Janet, no tendríamos chamba tú y yo por lo menos, ¿no? Porque todos estarían sanos. El problema está que la gente no sabe comer, y eso es lo que les enferma de todo. Cada uno nos enfermamos según el órgano más débil que tenemos. Todos tenemos un tendón de Aquiles, y ese órgano es nuestro órgano más débil y es el que se va a enfermar cuando descuidamos nuestra alimentación. Entonces, número uno, la alimentación. Número dos, tronadora hierba del sapo una vez al año, así como está indicado ahí, 20 gotitas en agua. Si no hay problema, una vez al día, como mantenimiento, se termina en el frasquito y yo lo que hago es paso a otro. ¿Qué quiero tratar ahora? Pues voy a trabajar con mis riñones, el arándano compuesto, y después con mi circulación, el ginkgo biloba y el castaño de indias, y así me voy frasquito por frasquito, porque no hay un problema concreto. Ya cuando hay un problema directo, pues hay que enfocarnos, y si usted no sabe cómo, pues por eso pida un apoyo, Margarita, una asesoría, una consulta, para que la puedan guiar, lo puedan guiar bien. Hasta el domingo, gracias. Sigan aquí en La Mujer Actual. Margarita Naturalmente.